Metauro se enmarca en el proyecto de investigación del Ministerio Ilitauro y en el proyecto Iliturgi, que ha tenido como objetivo desde hace varios años el estudio de la caracterización de la antigua ciudad ibérica de Iliturgi, pero también del asedio y del ataque en el marco de la Segunda Guerra Púnica. Este proyecto nos ha permitido aproximarnos a distintas escalas y niveles de análisis de episodios bélicos enmarcados en esta Segunda Guerra Púnica, ¿no? Desde episodios como asedio a acontecimientos como grandes batallas, como Baécula, lo que nos da una perspectiva bastante amplia a nivel metodológico, pero también a nivel interpretativo y procesual de lo que fue este conflicto en el Alto Guadalquivir. Y ahora, con este tipo de ensayos, como el que estamos desarrollando en Metauro, en otra zona de Italia, teniendo también como antecedente las intervenciones en Nuestro. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos empezando la primera campaña de trabajo de investigación en la Batalla del Metauro con Óscar May de la Universidad de Urbino. Estamos aquí porque hace años que desarrollamos una línea de investigación vinculada al análisis de la Segunda Guerra Púnica con metodología arqueológica. Después de haber conocido el campo de batalla de Baécula, tenemos un módulo, una escala superficial de cómo es la batalla, una batalla de la Segunda Guerra Púnica, y también tenemos un corpus de materiales que podemos comparar con otros escenarios. Nuestra relación con Italia parte de un primer proyecto desarrollado en el sur, en Numistro, donde estuvimos en los años 2011 y 2012, y luego supimos de la existencia de un grupo de materiales muy interesantes que se conservan en el Museo Cívico de Fossombrone. Y a partir de ahí contactamos con Mario Luni y con Óscar May, que son nuestros partners en este proyecto de investigación que estamos desarrollando en conjunto. Sí. Buonasera a tutti. Nel museo di Fossombrone c'è infatti un gruppo di grandi missili che provengono dal territorio di Fossombrone. Si tratta di più di 400 grandi missili. Quando l'Università di Caen con Pedro Beione ci ha contattato per avviare un progetto di ricerca insieme sulla battaglia del Metauro, abbiamo parlato con l'allora soprintendente archeologico delle Marche e abbiamo stipulato una convenzione tra Università di Urbino, Università di Caen, Istituto di Archeologia Iberica e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche per cercare il sito della battaglia del Metauro del 207 a.C.